Dios les bendiga, hermanos. Qué placer, qué bendición y qué privilegio estar en este lugar en esta tarde. Es para mí un honor realmente poder estar delante de ustedes y hablar un poquito, porque si realmente contara mi testimonio y todo lo que el Señor hizo en mi vida, me llevaría todo el día. Pero traté de hacerlo lo más resumido que pude por el tiempo, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que podemos contar y bendecir al Señor y darle gracias por lo que hizo en nuestra vida, de dónde nos sacó el Señor, cómo nos ha bendecido hasta este día. Y yo les soy sincera, esperé mucho tiempo este ministerio, esperé mucho tiempo el ministerio hispano en Corea. Me congregué por un tiempo en la iglesia coreana, tengo 12 años de vivir en Corea, mi esposo es coreano, tengo dos hijas, la mayoría me conoce y lo sabe. Pero mucho tiempo, muchos años esperé por un ministerio hispano en Corea, un lugar donde yo pudiera ir y alabar al Señor, escuchar la palabra del Señor en español. Qué bendición que aún estando lejos de nuestros países, tengamos la oportunidad de tener este lugar donde podemos venir y sentirnos en casa, poder alabar al Señor en español. Qué bendición. Les voy a contar un poquito de mi vida, ¿verdad? Desde que fui niña hasta este momento. Qué gusto tenerlos aquí esta tarde. Bueno, Dios les bendiga, hermano. Mi nombre es Laura Morales. Es para mí una bendición y un privilegio estar esta tarde delante de ustedes para poder compartirles un poquito de lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Agradecer al Señor por su amor, su misericordia y su bondad. Yo nací en un lugar muy difícil, un lugar pobre, un padre alcohólico, como la mayoría de hogares de Latinoamérica. Que lo poco que ganaba lo gastaba en el vicio. Y aparte de eso, nos maltrataba a mi madre, a mis hermanos y a mí. Sufrí de maltratos tanto físicos como psicológicos junto a mis hermanos y mi madre, y al ser la mayor de las mujeres llevé la peor parte. Nos criaron en la religión tradicional católica, aunque cerca de mi barrio habían varias iglesias cristianas y los jóvenes hacían campañas evangelísticas para niños. Nos llevaban dulces, helados, música, etcétera, y nos hablaban de Cristo. Ahí fue donde escuché del Evangelio por primera vez. En una campaña de una iglesia cercana, acepté a Cristo a muy corta edad. Seguí mi vida, crecí y con rebeldía y dolor por lo que pasaba en mi casa, me fui varias veces de mi casa. Pero el Señor siempre guardó mi vida, pues yo ya le pertenecía. Y aunque todavía era religiosa y tenía ídolos y costumbres del catolicismo, mi corazón deseaba conocer más de Jesús. Encontré una iglesia cristiana en mi ciudad. Fue ahí donde conocí más de la palabra del Señor y sentí su presencia tantas veces. Y fue ahí donde el Señor sanó mi corazón de todo lo que había vivido en mi niñez, donde perdoné a mis padres por todo el maltrato, por todo el abandono, pero todavía habían cosas en mi vida que el Señor tenía que cambiar. Tenía cosas y personas que le quitaban el primer lugar a Dios. Y hermanos, cuando le abrimos el corazón al Señor y Él entra en nuestra vida, ya le pertenecemos. Y Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Cuando Él quitó todo lo que ocupaba su lugar en mi corazón y en mi vida, fue muy doloroso, sufrí soledad, tristeza, me sentí perdida, pero aún en ese dolor tomé la decisión de tomarme fuerte de su mano y no apartarme de Él. Y en esa prueba el Señor me dio palabra y me dio promesas y bendiciones que en ese momento yo no entendía, pero que pude ver en su tiempo. Porque las cosas de nuestra vida se cumplen en el tiempo del Señor. Mi esposo, mis hijas, mi vida aquí en Corea son promesas, son palabras que se cumplieron y se siguen cumpliendo en mi vida. Hasta aquí el Señor nos ha guardado.
Aunque no ha sido fácil, hemos pasado momentos y pruebas muy difíciles. Mi esposo es una bendición en mi vida, no es perfecto. Pero él es el mejor esposo, padre, el mejor proveedor a nuestra familia, responsable, cariñoso y que ha dispuesto su corazón a servirle al Señor. Mis hijas han crecido en la iglesia y le sirven al Señor. Fueron mi regalo del Señor y las entregué a Él desde que estaban en mi vientre. Doy gracias al Señor por este ministerio hispano en Corea. Lo esperé por mucho tiempo, un lugar donde poder escuchar la palabra del Señor en español, poder adorar y servir al Señor en integridad y en santidad, porque el Señor es santo y su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, Dios te trajo a este lugar no por casualidad, sino con un propósito, y es que le alabes, le sirvas y que nos preparemos en oración, ayuno, nos discipulemos para salir allá afuera donde hay tantas almas que no conocen al Señor, a decirles que hay alguien que les ama y que les amó tanto que dio su vida por ellos, que no importa su pecado, la dificultad que estén pasando, hay esperanza en Jesús. Que no todo está perdido, pero primero consagremos nuestra vida, tomemos la decisión ya de no venir a llenar un campo ni a calentar una silla. Nuestro Dios no es un Dios muerto, Él está vivo y es real. Él está aquí y espera que te levantes y le sirvas y le adores con un corazón sincero. Porque un día estaremos delante de su presencia y le daremos cuenta de lo que hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. Nuestros dones, nuestro servicio al Señor es tan importante en este lugar. Cristo viene, vemos tantas cosas que están pasando en el mundo. Hermanos, yo les quiero comentar en esta tarde, Costa Rica, desgraciadamente, está a punto de aprobar el matrimonio homosexual. Realmente tenemos que estar orando por nuestros países, porque en este tiempo vemos tantas cosas que se levantan en Latinoamérica y en el mundo, y yo pienso que todo esto que vemos diariamente en el mundo, simple y sencillamente es que la venida del Señor está cerca. Estamos viviendo un momento de gracia. Un momento de gracia porque el Señor no quiere que más almas se pierdan. El Señor no hizo el infierno para nosotros. El Señor diseñó el infierno para el diablo y sus demonios, no para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a este lugar con el corazón abierto, diciéndole, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi vida. Quiero consagrarme a ti, quiero servirte en este lugar. ¿Para qué me has traído a este lugar? ¿Qué propósito tienes en mi vida en este lugar? Hacer una decisión ya para servirle al Señor. En lo que sea, hermanos, en lo que el Señor nos dé la oportunidad. ¿Por qué? Porque un día estaremos delante de su presencia y podremos decir, se abrirán los libros donde está nuestra vida entera. ¿Y qué diremos? Señor, no hice nada con lo que me diste. Fuimos unos siervos inútiles. No seamos inútiles. Busquemos al Señor de todo corazón. Vengamos aquí cada domingo dispuestos, no con pereza, no con vergüenza. Levantemos nuestras manos. Ese cántico precioso que ahora entonábamos cuando levanto mis manos. Hermanos, yo tengo la costumbre de levantar mis manos y yo les voy a decir qué es levantar las manos. Levantar las manos es declarar que estoy en victoria. Que las cargas, que los problemas, que las dificultades de cada día se caen. Nuestras cargas se caen. El Señor nos da nuevas fuerzas para enfrentar una nueva semana. Realmente somos pecadores. Desgraciadamente cada día le fallamos al Señor. Pero el Señor siempre está dispuesto a levantarnos, a perdonarnos, a darnos nuevas fuerzas para seguir en ese camino que Él ha trazado en nuestras vidas. Y te ha traído en esta tarde, en este lugar, para que abras tu corazón. Para que nos preparemos y sobre todo ir en la comisión que Él nos ha mandado. ¿Cuál fue la comisión que Él nos dio? Ir por el mundo predicando el Evangelio. Hermanos, tenemos que trabajar en este lugar para prepararnos, para salir allá afuera, a decirle a las almas que se están perdiendo que hay esperanza en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Si preparamos tratados, si preparamos cualquier cosa que preparemos, vamos a ir allá afuera a repartir tratados,
Sin vergüenza, hermanos, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque dice la palabra que es salvación y vida para todo aquel que quiera recibirle. No me avergüenzo de lo que Dios hizo en mi vida. No tengo con qué pagarle y muchas veces le digo, Señor, quítame la vida. Prefiero morirme antes de dejarte. Prefiero morirme porque fue grande lo que tú hiciste en mi vida. Porque tus maravillas, tus bendiciones, Señor, yo las veo a cada instante en mi vida y no me canso de agradecerte. Y antes de llegar a este ministerio, me hinqué una vez en la noche y le dije, Señor, toma mi vida, aquí están mis manos. Yo te doy mi vida para que tú la uses como tú quieras. Solo prepárame. Y que mi corazón siempre esté delante de ti, recto en santidad. En santidad, Señor, porque sin santidad yo no veré tu rostro. Sigamos viniendo a este lugar. Compartamos de este lugar que ha sido una bendición para mi vida. Y sé que mucha gente fuera de este lugar está esperando la oportunidad de tener un lugar donde venir a adorar y recibir la palabra del Señor en español. Bendito sea el Señor por este lugar. Yo le doy gracias al pastor por haberme permitido hablarles un poquito de lo que fue mi vida. Le agradezco al Señor, a ustedes por escucharme. Les amo en el amor de Cristo. Muchas gracias a todos.